the shape of an L on her forehead. OVNIs, virus, Donald Trump contra Anonymous, y yo vengo y te hablo de Instagram. Realmente un genio del marketing, por favor denme plata. Instagram, esa red social donde la importancia de tu existencia depende de cuántas personas te den like en una foto que tardaste 3 horas para poder encontrar el mejor ángulo de tu cara. Instagram, esa red social donde las milis y tinchos comparten las 24 horas de su insignificante vida a personas que no le interesan en lo más absoluto. Y se miran igualmente las historias para ver si en algún momento aparece un culo para poder darle sentido a su patética vida. Instagram, esa red social donde todo el tiempo te fijas quién le dio me gusta a tu foto y te das cuenta que la única persona que te interesaba que le dé me gusta no le dio. Instagram, esa red social donde los famosos de la televisión solamente usan la aplicación para hacer estafas piramidales y canjes de manzanas. Instagram básicamente es una aglomeración de personas que se ríen con TikToks de Kazu. Les confieso que vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. ¡Te declaro Tom Comedia! Instagram es una red social totalmente superficial y suena redundante decirlo, ya que la única finalidad de esta aplicación es subir fotos. Y está bien, porque ¿cuál sería el problema de subir fotos? Ninguno. Pero sí, los millennials nos la arreglamos para que una red social tan básica y rosa se transforme en un potencial problema para toda una generación, ya sea inseguridad con tu pareja, ansiedad por cuántos me gustas tiene una fotoculo o de cuántas personas votan en mis encuestas. O sea, somos una generación de fresitas y si nos ponemos muy meticulosos, las redes sociales no son el problema. El problema, obviamente, somos nosotros, que somos muy frágiles. Pero sí, un mínimo muy chiquito de responsabilidad podría caerle a esta aplicación, ya que la mayoría de las cuentas grandes que Instagram promueve y le da mayor entidad son de personas que muestran una vida totalmente perfecta, llena de viajes, un cuerpo escultural, una casa grande llena de lujos, una familia funcional, autos de gran valor, vida sana, ropa cara, en fin, todo a lo que la mayoría de personas aspiramos. Y que Instagram te lo muestre todo el tiempo y a una persona que tiene una vida más o menos complicada como que le puede causar cierto problema de inferioridad. Hasta a mí me dio cierto complejo de inferioridad buscando imágenes de personas que comparten su vida supuestamente perfecta. Pero seguramente esas personas son normales y tienen problemas cotidianos como tenemos todos. Obviamente en Instagram no van a mostrar cuando están tristes, tienen un problema o están pasando un mal momento. Nadie tiene una vida perfecta como la muestran en las redes sociales. Y es tanto el problema que puede causarle a los usuarios promedios que Instagram tuvo que sacar la cantidad de me gustas que le dan a las personas porque hay gente que se siente mal porque tiene menos que algunos, y eso sí me parece muy exagerado. Amigos, si hay algo que es muy rancio y patético son los canjes que hacen los famosos de la tele e influencers de no sé, porque hay algunos instagramers que tienen una cantidad exagerada de seguidores solamente por ser lindos, y yo digo, what the fuck, ¿cómo vas a fañar a alguien solamente por ser lindo? Igual, boludo, a mí ya no hay nada que me sorprenda, hay cuentas fandom de Antopane, así que no esperes que yo me ponga a gritar o que diga que me voy a quitar la vida. ¡Me quiero morir! Y mira, me doy el lujo de decirle chao al trapo de piso porque ahora con mi Turbo Mati no ensucio nada, no me arruino las uñas. Esto es muy fácil. Lo trabo. Lo destrabo acá. Y listo. A otra cosa, me creo mil con mi Turbo Mati. It's time to stop. Ustedes saben que yo he trabajado con marcas y las marcas siempre te dicen que disimules para que no se note tanto que es una publicidad o un canje. Y tranqui, yo lo hago y me llevo la platita a casa. Pero Nicole Neumann no disimula un carajo y se la nota que está hasta incómoda.
Dentro de todo, esta publicidad está buena, es afable, muy bien por Seco y muy bien por Nati J, pero les tengo que mostrar la que hizo Sol Pérez con la misma marca y... bueno, fue esto. Yo avalo el canje, está todo bien y me parece perfecto, pero por mi parte nunca hice canje en Instagram porque me da vergüenza o soy medio acomplejado con los canjes. Pero lo recontra reavalo, pero tampoco hagas un canje por un sándwich, un helado o una gaseosa como hacen algunos boteados. Ahora que me acuerdo, una vez una mina hizo un canje por un perro, boludo, por un perro. Lo estuve buscando por todos lados pero no encontré archivo ninguno de eso. Lo que sí no me trago y me parece muy boludo son los que hacen canjes cuando van a un restaurante. Y sí, obvio, es publicidad y lo entiendo, pero amigo, dale, pagale el restaurante. Restaurante tiene que mantener trabajadores. Te lo acepto si vas a hacer un reto de comida a un restaurante y estás grabando, y ahí sí sirve, pero tirar una historia en Instagram por una cena no es rentable para el restaurante, y más cuando sos un influencer medio pelo. Además me contaron, y es obvio que el influencer va y pide el canje, no es que te lo ofrecen, porque un mesero o un chef no te van a reconocer ni a palo, y más si no sos tan conocido. Los instagramers boludos son tan ratas que pueden llegar a sortear una cena con Guido Casca por cualquier marca que le entregue un poco de plata. Acá les tengo que contar una experiencia mía, porque sé de esto y gente que se relacionaba conmigo se están boteando para poder conseguir canjes y poder crecer en YouTube. Y agárrense del culo porque esta anécdota es buenísima. Resulta que yo tenía un amigo que seguramente los viejos suscriptores lo habrán conocido porque salió en un par de videos míos y ustedes no lo quisieron porque no pegaba la onda. Él era muy family friendly y se dedicaba a hacer beso, cachetada y vlogs. Y esa vez que me cerraron el Twitter por segunda vez, obviamente me hice un Twitter secundario, y cuando pude conseguir mi Twitter principal, él a los minutos me hackeó el Twitter secundario para promocionar su canal de YouTube. Encima se enojó él porque le pedí mi cuenta de Twitter. Bueno, perdón por pedirte que no me robes, discúlpame si te ofendí. Y bueno, él ahora se está dedicando a ser instagramer y consiguió como 30.000 seguidores en Instagram porque se creó una de estas páginas para que los que quieran seguidores se sigan entre ellos, y más o menos es igual que un sub por sub en YouTube. Y todo el tiempo él en sus historias de Instagram está poniendo que vayan a seguir a deliveries barriales, panaderías, y hasta está haciendo sorteos con páginas de Instagram que venden zapatillas y ropa trucha, así que la está reviviendo. Y aprovechando que la gente que no entiende nada de redes sociales crea que él es famoso para darle cosas. Pero sé que la finalidad de él haciendo esto es hacerse conocido en YouTube, ya que él manda a sus seguidores fraudulentos diciéndole que si comentan sus videos, él los va a seguir en Instagram. En fin, cuento esto porque es una anécdota buena, y es más, me dolió muchísimo que me robe el Twitter porque él era uno de mis mejores amigos. Como vimos anteriormente, comprobamos que hasta Nati J puede hacer una publicidad decente. Imagínate lo tonto que tenés que hacer para hacer una publicidad mala. Y bueno, youtuber de bromas tenías que hacer. Es literalmente este emoji. El día de hoy vamos a hacer unas bromas extremas. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Qué extremo! Yo pensé que, no sé, iba a bajarle los pantalones a los viejos como hacía antes en las plazas. Boludo, me entraron unas ganas repentinas de tomar aceite de motor. Matías Sellanes cayó en la locura máxima y él mismo filtró fotos de su pene y la gente se le cagó de risa y después agarró y dijo que eso era muy chiquito como para hacer de él. En fin, un boludo extremo que ya no sabe de dónde agarrarse y qué hacer para ser importante de nuevo. Y Sol Pérez, que literalmente, y hablando en serio, hablando muy en serio, si ella quiere puede hacer canjes con Coca-Cola, va y elige trabajar con marcas fraudulentas y estafadoras en métodos piramidales con maquinitas para la piel que te causan más problemas que arreglos en la cara. Y no fue la única metida en esta estafa piramidal, también estaban muchas otras famosas que ni conozco, la verdad. Y agárrate del culo porque no hizo canjes con una verdulería literalmente una vez ni dos, lo hizo 3 veces. Esta mina puede hacer canjes con cualquier marca que ella quiera y elige trabajar con verdulerías. En fin, la hipotermia.
En fin, no me quiero poner en modo fresita, pero si estás mal porque tenés pocos seguidores y o pocos me gustas en tus fotos, te recomiendo no darle bola a los seguidores en las redes sociales. Valen de muy poco, nunca, pero nunca van a definir la persona que sos y mucho menos tus valores. Es más, yo pienso que mientras más seguidores tenés en las redes sociales, perdés más humanidad. Y quieras o no, el ego es inevitable de que se te suba y por ende el valor de tu persona va decayendo. Si la persona que te gusta no te da bola o no te da me gusta en las fotos, ¿qué más da? Las relaciones en la adolescencia siempre terminan siendo un error más que un acierto. Y además, dale, hay cosas mucho más importantes por las que preocuparnos. Un pixel puede, pero no tiene por qué influir en tu vida.